buenos días, buenas noches. El más fantástico, el más apasionante, el más difícil de todos los temas, fenómenos, sistemas o comportamientos que jamás podamos conocer es la vida. La vida nace en 1944 como un programa de investigación científica. Antes en la historia de la humanidad solo existía la palabra, pero no el problema. Y en 1944, uno de los padres de la mecánica cuántica, que se llama Schrödinger, Erwin Schrödinger, escribe en 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, uno de los momentos más negros de la historia de la humanidad, un texto en el que formula un programa de investigación que se llama ¿Qué es la vida? Y, si me permites la expresión, ahí se encuentra el acto notarial de nacimiento de la vida. Pero ese acto notarial se va a demorar un tiempo más, entonces es apenas por una historia que con mucho detalle te contaré en otro momento, con mucho detalle, la vida nace propiamente a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y entonces la idea que te quiero proponer con el programa de hoy es que la vida debe ser posible de entenderla, de explicarla, en toda la línea de la palabra, la vida humana, desde luego, pero también la vida de la biosfera, la vida en la biosfera, ¿cierto?, sobre la base de una física de fenómenos inmateriales. Esta idea es un poco importante y un poco difícil. Toda la física clásica, Aristóteles, Aristarco de Samos, Ptolomeo, Galileo, Newton y muchos más, nos hicieron creer que la física se ocupaba de fenómenos materiales, tangibles, que se fundaban en la percepción natural y que se podían coger, sentir. Y entonces nos hicieron creer que era real lo que era físico, en el sentido de lo que yo podía coger, lo que yo podía tomar. Esa es la física clásica. Su mejor expresión es la mecánica clásica. Sin embargo, a partir de 1949, a partir del año 2006, surge, y esto es muy importante, una física de procesos y de fenómenos inmateriales. Y el primero de esos fenómenos inmateriales es la información. La información yo no la veo, no la cojo, no la toco. Este aparato no es la información, este es el aparato, en este caso un celular, ¿cierto? La información es lo que nos comunica a ti y a mí y no se ve. La información es física, pero no es material. Un autor muy importante, apenas en 1999, terminando el siglo XX, que se llama Landauer, Rolf Landauer, es el primero que, después de prácticamente 30, 40 años, nos muestra que la información es física, pero no es material. No es material de la manera de las bolas de billar, de las piedras y así sucesivamente. Uno. Dos, con el nacimiento de la biología cuántica, tendremos que dedicarle un capítulo propio a este tema, logramos entender que los sistemas vivos, ¿cierto?, son fenómenos altamente contraintuitivos. Literalmente, la vida uno no la ve. Yo no veo la vida de mi mamá, o mi papá, o de mi perro, o de tú a saber de quién. Uno la vida se la imagina, uno la vida la concibe, uno la vida la intuye, pero no la ve. A las mujeres o a los hombres, según el caso, cuando les dicen, eres mi vida, seguramente estamos emocionando mucho, qué sé yo, pero uno no ve la vida, ¿cierto? En el sentido de la piedra y la jirafa y la montaña y la pared que estoy viendo. Es fantástico. Entonces, lo que esto significa, y esto es perfectamente novedoso, perfectamente radical, y sí, se inscribe en el giro civilizatorio que hemos señalado en varias ocasiones. Estamos viviendo el nacimiento de una nueva civilización y esa nueva civilización sabe de realidades que no son físicas en el sentido que no son materiales. Una civilización que está muriendo y eso se llama crecimiento, riqueza, dinero, capital. Es una civilización que cree que la realidad solo es material, concreta y así sucesivamente. Ese es el marco grueso. Entonces tú y yo somos miembros de una civilización que ve fenómenos que no se fundan en la percepción natural, que son altamente contraintuitivos. Y esto da lugar al descubrimiento de algunos fenómenos fantásticos. Vida,
naturaleza, salud y otra serie de elementos. Uno no ve la naturaleza. Yo veo un río, yo veo tres montañas, yo veo cuatro pájaros, pero uno no ve la naturaleza. La naturaleza uno se la imagina, análogamente a la vida o análogamente a la salud, por ejemplo. Entonces, el tema importante que quiero sugerirte es que la vida solo puede ser descubierta gracias a que accedemos a una física de fenómenos, procesos y estructuras no materiales. Y las dos puertas, por así decirlo, que nos abren ampliamente la entrada a este tema son la teoría de la información, formulada por primera vez en 1949 por Shannon y por Weaver. En inglés se llama teoría matemática de la comunicación, en español la conocemos como teoría de la información, que tiene varios desarrollos y va a coincidir, se va a producir una simbiosis muy interesante, y eso se va a llamar procesamiento cuántico de la información, todos los temas de criptografía, etcétera. Entonces, la teoría de la información se va a acercar y se va a hibridizar con la mecánica cuántica, y este encuentro nos permite reconocer que hay fenómenos que son reales y sin embargo no son concretos o materiales. Esto es muy, 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 muy importante. Y por eso podemos hablar de solidaridad, podemos hablar de confianza, podemos hablar de paz, podemos hablar de investigación y otra serie de elementos maravillosos que no son materiales en el sentido empírico de la palabra. La vida solo puede ser posible de ser entendida en toda su amplitud, en toda su profundidad, con base en una física de fenómenos no materiales. Esta física está naciendo apenas ante nosotros, ¿cierto? Deberemos aportar unos elementos mejores al respecto, y ese es el que nos permite descubrir que tú y yo hoy estamos viendo algo que el pasado y el presente normalizado allá afuera no ve. Vida, paz, solidaridad, amistad, naturaleza, salud y otra serie de elementos semejantes. Es verdaderamente apasionante lo que está sucediendo ante tus ojos y los míos en lo mejor de la investigación hoy en día, y nos permite entender por qué podemos tomar distancia del reduccionismo físico-fisicalista. Es una idea equivocada que nos hizo creer que era real lo que yo cogía, tocaba, sentía, olía, y así sucesivamente. La vida es un fenómeno físico, pero no es concreto. La vida es un fenómeno físico, pero no es material. Los sistemas vivos, tú y yo, las ballenas, los helechos, son físicos, pero no se reducen a la física, porque la física misma se ha transformado de manera fantástica. Y esto nos permite entonces empatar con lo que en un programa anterior mencionábamos, y es el hecho de que esta física de fenómenos inmateriales, primera manera de decirlo, y segunda manera de decirlo, la biología como ciencia primera, nos permiten arrojar luces verdaderamente sugestivas sobre los fenómenos en emergencia en el mundo alrededor tuyo y mío. ¿Y por qué podemos entonces hablar de los temas con distintos énfasis, con distintas aristas de las que hablamos tú y yo? Maravilloso. Ese es el tema de la complejidad de la vida. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.